Volvemos con toda la emoción de un nuevo duelo del Ivascopar. En su cancha el local de Greenland School enfrenta al siempre complicado de English Institute. Partido de infarto es el que se preparaba en la comuna de Estación Central. Comienza el partido. Rápida salida de la visita. Balón libre que sale del quiebre para González, que no perdona y cobra por dos. Busca también desde distancia el cuadro inglés y es Arancibia quien clava ese hermoso enceste. Desde la línea de sentencia descontaba el Greenland. Muñoz que quiebra cintura y deja laxo sus brazos. Rivera con los guantes de seda para robar esa pelota y dejarla durmiendo en el cesto rival. Ahora González, que ve la muralla verde, lanza en suspensión y suma dos más al luminoso. Movimientos asociados de la visita que jugaban como local. Rápidos pases que terminan en las manos de Cerda. Nueva pérdida de balón en la salida del Greenland. Todo esto lo aprovecha Iceman, que cede bajo el aro para Cerda y llegan dos. Franalik, que se va con todo para seguir aumentando y lo consigue. Momento de reflexión y momento de hidratación junto a Gousuko para reponer energías. The English volvió con más ganas y así lo hacía saber en Estación Central. González, que engaña a todos escondiendo el balón, cede para Franalik, que triplica en el luminoso. Mena no desperdiciaba desde la zona de sentencia. Armijo hace lo mismo en el aro rival. El poderío y la suma de hombres en ataque se hacía sentir. El inagotable Muñoz toma las banderas de su colegio y la quiere mantener con vida. Los rebotes ofensivos no eran problemas para la visita, quienes dominaban a su antojo el encuentro. Mena seguía con estadística perfecta desde la línea de sentencia. Los estrategas buscan entregar de mejor manera sus indicaciones. Torres despide a su colegio con este hermoso triple. Pero ya no hay tiempo para más. Fue triunfo de la visita del The English Institute por 68 a 30 en Estación Central. El equipo era superior a nosotros. Nosotros estábamos desesperados por meter puntos y nos ganaron el partido en el primer cuarto. Fue un partido muy bueno. El otro equipo jugó muy bien, nunca se rindió. Jugamos mejor que ellos, salimos adelante con transición rápida y jugadas rápidas. Estoy contento con mi desempeño y mis compañeros, porque después nos fuimos adecuando al partido y además logramos esta diferencia que obviamente nos favorece. La próxima semana volveremos nuevamente con toda la emoción del mejor básquetbol escolar y, como siempre, lo vivirás al estilo de Inter.